también a un parque y bailamos juntas. Se parece a Honduras. No era así el parque. Ey, pero qué bonitos los parques aquí, va. Este parque bien limpiecito, que... mira. Así es la cancha de la delicia. Así miraba casi el parque. Me decía que el de naranjo, ¿no? Igualito el de naranjo, va a decir. Acuérdense que era un estilo de casa americano, o americano. Oh. O de allá, de los vinos, toda la cosa. Cama, mira, ya va uno que le gusta nada. Mira, suyo. Ay, Norma, tiene tortillería, camarón. Literal, la Norma tiene tortillería. Huela. Va a empoderar. Mira, Qué chivo, y aquí a ver dónde estamos, mucha. Yo no sé dónde estamos, pero de acuerdo. Andamos en Jalisco. Jalisco. Sí, aquí todavía pertenece. Ah, ¿eso es otro estado? Sí. Qué chivo vivir así en un país que tenga varios estados, pero El Salvador no tiene ningún estado, va solo es el país. Son departamentos. Ahí hay unos departamentos. Vivimos en el río Rosario, el río Rosario separa con San Marcos de Huachapán. Ajá. Ah. Pasa el Rosario para otro lado. Esa es la división. Qué chivo. El río Rosario. Sí tenemos. Ah, pues sí tenemos. No, yo sé que no. Que decir, otra cosa. Ajá. Es que ya son departamentos, no sé, y aquí le nombran estado. Y igual que cuando uno va a la ría de la esposa, del río de la esposa de Paz. Ah, no, ah, a la esposa del río Paz. Ah, eso. Lo dije al revés. La esposa de Paz. Lo que, lo que pasa es que lo dije al revés. Y la mona está atenta. Es que ah, se mira de afuera. Ajá, en cambio no se pasa. Es que esta vez se mira de afuera. Todo lo digo al revés. Todo. ¿De qué? Pero lo bueno que te entiende. Ah, lo bueno que me entiende. ¿De qué? El niñito. ¿Qué pasa? Está ah, el niño anda vigiando a la Nayeli, va. El niño anda pillando. También le gusta. Está bonito. ¿Ah? Ay, es feliz. No, es que la Melissa Pelín. Ah, no. La Nayeli se me hace que está vigiando ese niño que está ahí en la moto. Diablo, uy, no. Muy feo. Ah, ese niño que está en la moto. Oye, aquella brota. Se va a creer. No, escucha. No, no, ay, esa es tortillería, el niño en la moto está brillando. Qué chido. El niño que estaba en la moto, o sea, andando, pues. Que bajó de ahí. Ajá, ese mero que estaba ahí. Tiene zapatos blancos, ¿ves? Que anda llevando. Se anda una camiseta. Pero no traía los zapatos blancos ahí, ¿eh? Sí. ¿Cama? ¿El qué? Son bien hospitalarios. Sí. Porque allá en Cancún, con El Salvador, va con. Ajá. Huela. Si es que antes no se sacó el corazón y lo puso así en la mano. ¿Cómo? Bien, o sea, lo que estamos diciendo es que todos los mexicanos son hospitalarios. A todos. Hospitalarios. Ajá, eso. Hospitalarios, yo no hospitales. Es que, cámara, yo no puedo decir eso. Es que, mire. Lo que pasa es que yo trato de hablar así como bien profesional, pero es mentira, no me sale, cámara. ¿Sabe cuál es el problema? Que la vez no sabe el significado de las palabras, entonces que la quiere usar, pero la usa mal porque no sabe qué significa. O sea, digamos que. Y nos consta cuando habla inglés. Al revés. A ver, no, porque en inglés iba por camarón. Porque en el inglés se dicen. ¿Qué día que ¿Ah? Esto le decía aquel día? Ah, sí, yo no sabía. Sí. Chavo, decirle a ajá, se dice al revés, cabal. Cuando dijo dando el número 11 en inglés, guan, guan. Ay, no, mucha. Es que hola, estoy inteligente. Sí. Pero ahorita, ¿para dónde vamos, camarón? Este niño, ¿ah? cuando estaba aprendiendo a hablar inglés, que tenía como 2 años. Ajá. Ajá. Vino un amigo, el hijo de la niña Angélica, que se llama Juanba. Ajá. Y entonces, y le pregunta, soy Juan, le dice. Soy Juan, le dice. Y después le pregunta, ¿cómo me llamo? Uno, le dice. Vuela. ¿Quién, camarón? ¿Ah? ¿Quién? Yo bajé un ratito, pero con Juan en la Angélica. Le dijo como pensaba que le decía Juan. Ay, no. ¿Cómo me llamo yo? Le dije, número uno. Qué chistoso. Ay. Y Berquico también puede inglés, ¿va? No, le bajó y decía, güey. Unas palabritas nada más, ¿va? Sí,
No le gusta el inglés. Mexicano va a aprender, dije. Mexicano. Güey, venía diciendo. Güey, venía. Güey, le dije a los guayos, nos vamos del aeropuerto. ¿Qué onda, güey? Ay, no. Pero lo bueno de ir practicando ya, pues irnos haciendo medio. No mames, güey. Por lo menos ya sabemos unas que otras palabras. No mames, güey. No mames, güey. También, y cabrona también. No manches. Por ejemplo, nosotros ahorita que veníamos y encontramos al primer Héctor, va, que me dijo que el muchacho estaba en el carro, entonces vine yo, llegué al carro, va, y le digo al muchacho, ¿usted es mexicano? A huevo, me dijo así, va. Huela, más me emocioné yo. ¿Cómo se le dijo la? Ajá, a huevo me dijo, y huela, dijo yo. Aquí le dijo. Rola, pues, me dijo. Ah, cabrón. Mira, hermano. Huela. Mucho le digo, a sola sí le. Mira, ya se va viendo desde allá abajo, ¿ves? Ah, está seco. Ah. Pero tal vez se dio un. Está como. Tal vez sería que sí, como un poquito, pero tal vez no, hay una pozona. Ah, así como las de allá de la delicia. Nos vamos a ahogar. Vaya, hijo, a hacerlo, ¿no? La de la mina de oro. ¿Cuál? Ah, no, yo no fui. Me da robón que está allá en el palo. No, yo no fui. Yo tampoco. No, yo me da robón que está en el palo. Bueno, no. Porque te vi a la Johanna perdida. ¿Ah? No, gracias. Mira, camarón, ese día me la perdí porque hace el siguiente día la Ale y la hueva vi que llevaban hasta unas piedras así con oro. Pues le dije yo, ¿cuánto no me hubiera traído yo? La mochila te había traído llena de piedras. Mamá, y así pobre como estaba alma, lucido andar ahí, mire. Sí. Después, camarón, es que no es que era por otra cosa, camarón. Vaya, a ver. No, fíjese que en realidad, y se lo puedo jurar delante de los suscriptores de que no fue nada lo que usted le habían dicho. Bueno, porque lo van a ver, va el video. No, es que a usted le dijeron otra cosa. Camarón, ay. No, camarón. Pues sí, pero porque, pues sí, a mí no me importó que no. A todos los demás sí los tengo privados, sí, pero son pocos las personas que... Ya te voy a bloquear. Por eso le digo que en la historia, no, o sea, sí fui al salón de belleza, porque se le dijeron que yo me había pintado el pelo, que nada que ver, que hasta ahora no me lo he pintado. Aquí está chambroso. Que me los había pintado. No, no me dijeron que tenía hecho, solo vi los estados de Jonathan y todo. Vaya, pero... ¿Quién te dijo eso? Ajá. Entonces, no, mejor no cuéntale. Es que Paceli sí sabía la verdad. A Paceli sí le conté lo que pasaba. Ella sí sabe, porque incluso hasta con ella me disculpé que porque me viajé. ¡Qué bonito! Granja. Ese es de mi familia. Mire, ve qué bonito, ve. Hay que tomar el video, mire, cama. Ahí que va pasando en el carro, mire. Es cierto. Mire qué bonito. De seguro debajo del agua viene. ¿Dónde? Nombre. Un remolino usted. Ajá, de seguro viene un tubo. Ajá. Bien bonito. Mire, qué bonito, ve. Y bien limpiecito. Nada de basura. Nada de basura. ¡Ah, oh, qué bonito eso, vi! ¿Estas son las presas? Sí, está bonito. Esto va a ser larguísimo. Quizás porque ese... No, la verdad. Quizás. A ver. Rey, ni el oscuro ya va a matar los pescados. Porque ustedes no bañan ninguna recochina. Mi amor, yo sí me bañé. Yo tenía frío, pero yo me bañé. A ver, qué bonito. Miren, la gente viene aquí como un día de campo. Miren, bien relajado. Hasta excursión. Hasta bus, huela. Bien al suave. Con razón. Oh, wow. Oh, wow. La verdad que o sea que. Bonito. Qué bonito. Está bonito, fíjate. Sí. Y lo bueno es que lo cuidan, que cuidan este volado porque se mira bien limpiecito sin ninguna basura de gaseosa, de nada, de bolsa. Ajá. Nada que ver.
que ver como allá. Pero puesto. Es que, bien bonito. Es que yo siento que allá si el gobierno pusiera de que nadie botara basura, si en las calles se fuera más bonito. O sea, sí, porque a la gente no siento yo que bonito sería. Porque vieran Panamá cómo se mira de aseado. Costa Rica parece, o Nicaragua, no sé qué país de esos. Sí, en la licencia. ¿Qué por botar basura? Sí, en las carreteras. Nosotros somos los que hemos llegado aquí, es la granja. Mire, hay gallos, hay tunco, mire, hay vacas, hay de todo, mire. Todo. Qué bonito la granja. Qué buena la vista que tiene, sí. Y las paz que mete. No, 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 están en el roto, lo cual. Es que uno no las ve porque como va así parado, va. Mira, el cartel. Yo dije como ahí del cartel está dicho que se vende, dice. Se vende mojarra, tilapia, dice. Mojarra sería rico probar. Una frita con arroz y tortillitas y limón, sal. Rico, rico, rico. Ay, Jesús María José. Ay, rico, rico, rico. Ay, rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Se vende, dice. Pero no está tan lejos, va. Está bien cerca. Yo no he sentido el camino. Parece el pollo, güey. Cama, la granja que usted tiene en el 4K, mire. Gallinas, pollos. La Nayeli de Tosquiquí. La Nayeli es esta. Nayeli es esta. Nayeli. Dios, puedo reír. Ay, qué hermoso. La Nayeli le tiró beso. Y el chamaco preguntó a la Nayeli si era mayor de edad. No. Qué grandes tamarindos. Bueno. Tamarindos. Tamarindos. Bonito. Qué bonito. Ay, ¿dónde se ven las tilapias? Queremos mojarla. Oh. Tilapia, la mojada. Qué bonito. Wow. ¡Ey! Tienen hasta para caballos. ¿Tienen caballos? ¿Será que tienen caballos? Sí, tienen gallinas. Tienen coquechas también. Que aquí no sé si cómo le llamarán. Chumpe también. Sí, está súper chido. Oh, wow. Le voy a decir al niño que me enseñe a montar. Oh, ah, ¿cómo? Uno solo aprende. Le voy a decir a niños que me enseñe a montarle. Vamos a ver allá. Ah, pero le puedes ir a ayudar también. No quieren que les ayude, Iván. Ah, ok, sí. No, yo estoy quedando trabajador ahora. Sí. Gracias, gracias. Muchas gracias. Pueden ir para allá. Ahí están los tilapias. Ahí mira que la montaña mañana en la canoa. Gracias. También podemos ir a las pesas. Ok. Sí, está bien, no hay problema. Sí, porque una bicha de aquí no se ha bañado. Yo sí ya bañé. Yo sí me bañé. Yo también ya me bañé. Yo no me bañé. Yo sí me bañé. Yo sí me bañé. A mucha honra, dijo que. Sí. La mamá sí. Tampoco. No, yo sí. No, hermano, yo no me bañé. Yo sí me bañé. Ah, sí, entonces sarcásticamente está hablando. Gracias. Démosle. Está bien bonito. Amando. Dibujada por los indios. Ah, de verdad. Tiene. Tiene. Ahí era. Ah, pues está buena la piedra para llevarla para la vitrina nosotros. Pero piedra grabada por los. Tiene como mi costilla, está grande. Ah, sí, tiene la figura. Mira, es mira. Cierto. Para pintarla más o menos, porque ahorita no entiende qué. Mira, sí, tiene. Casi no me ve, pero es que en la cámara pero se sí mira. Sí se distingue. Sí. Aquí, ah, mire, bien, sí, en la cámara se mira mejor. Las dos pepas de la Nayeli aquí. La piedra. No, mire. Disculpe, pero. Vaya, niño, váyanse un ratito. Váyanse. Ah, cierto. Y es eso, mira, no mire cómo se mira en la cámara. Eso es, y mentira. Pero aquí están, lo define, aquí están los dos. Sí, es cierto. También está otra. Camarón. Pero esto sí es eso, mira, aquí están los dos. ¿Por qué y aquí lo define? Está. Yo, por eso ahí lo ahí no puse la mano, nada también. Esa es la mano, quizás. Sí.
O esa es la otra parte, quizás. Y esta es el codo. La femenina y la masculina. Esa es. No, si esta es la mano a ansiar, ¿va? No, quiero ver. No, no sé. Qué raro. Pero sí, en las cámaras se distingue más. Esto sí miren. Es la forma sí, esa. Es para que hasta la yo no soy. Esta mira ajá, como tiene. Bonito. No, es que. Yo no soy este. Ah, está mal, es. Yo no soy este arqueólogo, ajá. Pero este es el jeroglífico, está más claro sí. Que el agua. Es que mire, ve hasta la sucia ser humana, ya está, hasta tiene el ojito aquí, ve. Ajá. Cama. El ojito. Ojito. Cama. Sí. Ojito. El ser humano chocolate. Claro, el perro. Como dicen que uno vuelve a renacer, va. Ajá. Uh-huh. Sí. Entonces, este que se murió es la reencarnación. No, este gran cancelador era. Tenía la mente, este miren, tenía la mente de este. Sin paz alguna de este camarada. Hay que ver si identificamos algo más. Es que esto está más claro. Esto sí. No puede ser. Obviamente más. Que sí, porque si hasta la cámara faltó, se fueron ve. Rayitas así, ¿no? Como no, pero es que eran los dos huevitos. Sí, no los queríamos así. Decir así. Yo no lo quería decir así, hombre. Y vamos a ver si encontramos algo más. Ah, no, aquí sentate. Dale, nano. Sentate ahí, hombre. Doble sentido, como siempre. ¿Ah? Ese no es doble sentido, más directo que cualquier cosa. Esto está más claro que el agua, como dije. Ese no es doble sentido. Él lo dijo directo, que se ve bien claro. Yo decía que era una bola que puso a grabar barra, le iba a decirme. No, pero por eso, porque como barra estaba sentada y estaba para allá. ¿Qué puede significar esto otra cosa? Hijo, mire, usted si tiene mente sucia, ¿usted piensa que es eso? Yo esto lo veo como el martillo de Thor, fíjese. ¿Saben? ¿Qué es eso? Este es el palo. Y ¿cuál este es lo que te gusta tanto el martillo de Thor? Porque tiene figura. Yo soy Thor, decía antes. No entendía yo. Ah, ahora sí entiende. Ahora lo aclaró, miren. No, se ve la pintada. Es que la han rayado a los malos. Sí, lástima. Quizás cuando la quisieron sacar, quizás por eso la rayaron así. No, aquí es los niños quizás que han venido. No, como que es con pulidora. Como con pulidora, mire. Ah, lástima, no, porque esta, es un bien bonita. Ya venía así ya, ¿cómo? Sí, bueno, o sea, ya venía así. Aquí es zona de indios, era de acampamiento, asentamiento indígena. Ah, pero es ahí, era... He encontrado varias cosas. Era recio, entonces. Era recio, desgraciado. Porque sí, porque para que haya dibujado algo así. Tenía que haber sido mero mero. Me digo que haber sido ahora ha sido una india, así como... Tenía buena visión. Ahora ha sido una india, así como... No sabe. Una india con deseo, tal vez. Con deseo. Ajá, también. Era quizá la... de la casa allá donde vive esta bicha, las paredes. A ver, dice que a Fernando York le va a decir que le vaya a dibujar eso. A ver, Ay, no. Ey, yo me imagino llegando a la casa de la...